the victim of this love affair. You can make me go away. I don't really care if it's good and fair. I just wanna love you, babe. You got me around your finger. Got me in a twisted state of love. But I refuse to see it. Yeah, you can turn me out. Fall in love. Give me what I ask. Let me hold your hand. Baby, you just have to know. ¿Cómo están, aventureros? Nos encontramos en el Disney Dream, celebrando el 25 aniversario de Disney Cruise Line. Acompáñenme mientras les doy un recorrido de las actividades, shows y tours que pueden hacer en este recorrido de 7 días en el Mediterráneo. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. En julio de 1998, Disney zarpó hacia una nueva aventura con su primer crucero, el Disney Magic, presentando al mundo una nueva forma de vacacionar con la magia Disney en alta mar. En el 2023, Disney Cruise Line celebra su 25 aniversario, con nuevos espectáculos, creaciones culinarias y mercancía especial. Los huéspedes que realicen un viaje de mayo hasta septiembre de este año están invitados a ser parte de la celebración Silver Anniversary at Sea. Tell us your last name, please. Lozano. Lozano. Yes. Son tres. Sí. Please welcome board the Lozano family. Disney Dream. Please welcome board the Conover family. Please welcome board the Dalton family. Ya estamos en nuestra habitación y por ser el 25 aniversario nos regalan esta bolsa para los que son Silver de Castaway Club, y para los miembros Gold les regalan otra bolsita para cosas de Dry and Wet, y para los miembros de Platinum les regalan una toalla para la playa. Bueno, el baño se divide en dos. Aquí tenemos lo que es la regadera. Y luego encontramos el otro lado. Thank you. Mira, aquí está el cupcake del 25 aniversario. Oh my God, that's so funny. Macarrones. No, yo quiero esa. Estos son los otros dos postres del 25. Y este es de Vanilla Pig on Sticks. Ah, es que creo que ahí tienes el heladote. Ajá, el heladote. Sí. En una de esas copas. Ah, los toppings. Y el helado. Ay, este es el helado que dan de aquí, que tú escoges tus toppings.
El Oceaneer Club es el club para los niños de 3 a 12 años, que cuentan con varios espacios temáticos y muchas actividades para los niños. Edge es el club para los niños de 11 a 14 años de edad. Vibe es el lounge para los jóvenes de 14 a 17 años, que cuenta con un espacio para realizar bastantes actividades, escuchar música, ver películas, jugar videojuegos y hacer amigos de todas partes del mundo. It's a Small World Nursery. It's a Small World Nursery. Es la guardería inspirada en la atracción de Disney, donde los pequeños de 6 meses a 3 años pueden quedarse a relajarse y a jugar. El Buena Vista Theater es donde podrás ver las películas más recientes de la compañía de Disney.
El Walt Disney Theater es donde podrás ver espectáculos de estilo Broadway, incluyendo su obra exclusiva del Disney Dream, Beauty and the Beast, que definitivamente no se la pueden perder. En el Deck 3 podemos encontrar las tiendas, donde se encuentra la merch especial de este viaje por el Mediterráneo que se llama The Dream of Europe. Yo les recomendaría que fueran de los primeros en llegar a esta tienda. Debido a la exclusividad de los productos, estos son los primeros en acabarse. Royal Palace es el restaurante temático de las princesas, donde se sirven platillos inspirados en la gastronomía francesa y continental. The District es el centro de entretenimiento solo para adultos, donde podremos encontrar distintos bars como el Skyline, Pink y Evolution. Sí, aquí está el favor. Mickey Waffles. Hot Wings. ¿Good? Yeah. Infinite Board, I'm here. Son las 6 de la mañana y venimos a desayunar al Cabanas con un salmón ahumado y hash browns. Nosotros tomamos un tour llamado Charming Vaux-le-Mimosas. Es un pequeño pueblo ubicado en la región de Provence, al sur de Francia, a 40 kilómetros del puerto de Toulon. Clasificado como uno de los pueblos más floridos de Francia, que tiene un patrimonio floral excepcional, con un total de 90 variedades de mimosas. Mac and cheese y pizza. Picaros también. You know.
Esta es la bebida edición especial del 25 aniversario, que al pedirla nos regalan el portavasos y un separador de libros que tiene la receta para que la podamos hacer en casa. Pueden ordenar esta bebida en cualquier bar del barco. Where tonight we start the celebrations of 25 years on the ship and seas, looking back at the past as well as ahead to future adventures. Animator's Palette es el restaurante donde los dibujos animados cobran vida y podremos interactuar con varios personajes de Buscando a Nemo a lo largo de esta escena interactiva. Vean lo que nos dejaron en nuestra habitación como parte de regalo del 25 aniversario. Y es un retrato con su certificado de autenticidad de Mickey. Y nos los dan para acompañar a Disney Cruise Line en su festejo. Nosotros tomamos el tour de Florencia y Pisa. Nuestra primera parada fue la ciudad de Florencia, donde pudimos visitar varios de sus monumentos históricos como el Ponte Vecchio, la Catedral de Santa María del Fiore y el Palazzo Vecchio.
Después llegamos a la ciudad de Pisa, donde tuvimos un rato libre para tomarnos fotos y conocer la torre inclinada de Pisa. Enchanted Garden es el restaurante que te hará sentir que estás en los famosos jardines de Versalles de Francia. Nosotros tomamos el tour de Imperial and Renaissance Rome with St. Peter's Square. En este tour pudimos visitar la famosa Fuente de Trevi, la Piazza Venezia, los restos del antiguo Foro Romano, el Coliseo y la Piazza Navona, donde nos detuvimos a comer unas deliciosas pastas. Nosotros tomamos el tour de Positano, Sorrento y Pompei. Nuestra primera parada fue la ciudad de Positano, que está situado en un acantilado de la costa amalfitana a 40 kilómetros de Nápoles. Es un famoso destino vacacional por su playa, sus casas, calles empinadas, sus tiendas de ropa, cafés y restaurantes. Luego llegamos a la ciudad de Sorrento, que el tour nos llevó al Gran Hotel Europa Palace en la costa para comer y tener una increíble vista hacia la ciudad de Nápoles y el Monte Vesubio.
Y nuestra última parada, Pompeya. Fue una ciudad de la antigua Roma que quedó sepultada por la gran erupción del Monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Las ruinas de Pompeya son bastante extensas, y debido a su preservación, aún es posible visitar los edificios como sus templos, el foro y las termas.
hay uno de los Muppets y el otro de Mickey. A ver. Let's check in with Mickey. Don't worry, we'll get right on it. Oh boy, am I glad you're here, because we've got one doozy of a case. You just... Nosotros tomamos el tour de Scenic Palma y Valdemosa. Primero visitamos la hermosa ciudad de Valdemosa, que está a 20 minutos de la ciudad de Palma. Llegando a Palma, nos detuvimos a conocer la catedral y a comer unas ricas tapas y otros platillos de la gastronomía española. Acompañarme
en esta gran aventura en el Mediterráneo de 7 días. No olviden de suscribirse para nuevos videos y nuevo contenido de viajes. Y déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan. Nos vemos en la próxima aventura.